Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Enex afianza su presencia en Paraguay con la habilitación de nuevas estaciones de servicio, apostando a la innovación y principalmente apoyando al deporte nacional. En ese sentido, la marca está lista para la participación en la próxima edición de la competencia automovilística más exigente del país, el Trans Chaco Rally. El equipo de pilotos está liderado por Augusto Bestard, al mando del poderoso Volkswagen Polo con homologación R5 y construido por Volkswagen Motorsport para su uso en competiciones de rally. Enex y su equipo de competidores tiene la confianza puesta en una alianza estratégica que les asegurará el camino hacia la victoria. El grupo Garden presentó oficialmente el primer vehículo híbrido enchufable Mini Countryman, de origen británico. Se trata de un modelo más grande en la historia de Mini, que además de ofrecer un mayor espacio que fascina por las posibilidades que brinda, así también propiedades de conducción combinadas con la máxima flexibilidad. Ahora es híbrido enchufable, por lo cual recibe la denominación PHEV. Por otra parte, cuenta con un motor de 3 cilindros turbo. En Paraguay, el Mini está disponible en el grupo Garden. Porsche Paraguay celebró los 75 años de la marca de deportivos Stuttgart. Los aficionados a la insignia del caballo rampante participaron de una fiesta en la que disfrutaron de música, catas exclusivas y desafíos de velocidad. Esta celebración coincide con los 70 años de Dieza, importadora del Porsche para nuestro país, que se suma a la celebración en todo el mundo con importantes lanzamientos como el nuevo 911 GT3 RS, así como el 718 Cayman GT4. Desde 1948, Ferdinand Porsche hizo realidad su sueño de un automóvil deportivo, marcando el nacimiento de una marca legendaria y sentó las bases para una historia de éxito ejemplar. El grupo Riquelme para Múnich y la cadena Real vivieron una espectacular fiesta de San Juan en el barrio Mariscal, donde recibieron al público en sus respectivos stands, degustaron el chop más frío del país, característico de Múnich, en el patio cervecero y las deliciosas comidas típicas ofrecidas por la cadena Real. Por 10º año consecutivo, Laboratorios Lasca acompaña a un equipo de pilotos en el Transchaco Rally. De esta manera, la línea de productos Quitadol, ligada a las diferentes actividades deportivas a nivel país, participará de la justa automovilística más importante del país y una de las más difíciles a nivel mundial. Quitadol es ganador del premio Top of Mind por 7º año consecutivo y por 4º año ganador del ranking de marcas de la CAP. Y este año, el Team Quitadol, TCR, brinda su respaldo a 9 pilotos, entre ellos Beto Ramírez, Johnny Ceballos, Nicolás Baeza, Jorge Urué, entre otros. Servepar, en alianza con Coca-Cola Paresa, con el apoyo de Pacto Global y COGA, impulsarán Laboratorio de Innovación, un evento que contará con disertantes internacionales y nacionales, charlas, talleres de formación y capacitación. La cita es para el 20 de julio en el Paseo La Galería, con charlas, paneles y conversatorios sobre sostenibilidad e innovación. El evento de formación será la plataforma de lanzamiento del concurso de innovación sostenible más grande del país. Hasta aquí por hoy en Empresariales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.